Están tratando de corregir algunas cosas, pero de vuelta no, Y al mismo tiempo no están pidiendo plata y recibiendo plata Cosas que perjuraron que no iban a hacer nunca Exactamente, por eso, porque la lógica es comprar tiempo Para que la, la crisis le estalle a otro La crisis le estalle a otro Gracias a Javier Miley, por venir a La Cornisa Hacía tiempo que no, que no hacías notas, ¿no? Hacía unos días Sí, digamos, en los últimos días no estuve... Mm participando en los medios porque me pareció que no correspondía sumarme a este circo que está haciendo la política con el tema de Cristina, ¿no? Para mí es un tema muy delicado, tiene una cuestión institucional muy profunda, por eso consideré que mi lugar donde, donde me tenía que expresar era en el la Congreso. Cámara y justamente lo que señalé fue esto: dejen actuar tranquila a la justicia. No empecemos a torpedear desde la propia política para condicionar a la, a, la, a, la a la justicia. A mí eso me pareció una cosa verdaderamente aberrante y me pareció que lo más prudente era no participar de esto. Digo, Si yo soy partidario digo, de la República, de que la justicia tenga la mano libre, no, digo, no voy a ir yo a torpedearla. Entiendo. Básicamente ese era el punto. Eh, eh, tengo una mesa de lujo y eh. está eh, Daniel Santoro con mucha información sobre el tema del atentado Luis Gasulla con una entrevista exclusiva con la ex pareja de Brenda eh, Uliarte eh, está Fernando Iglesias, está Silvina Martínez y está Agustina Girón. Esto fue lo que dijo Milei en el Congreso cuando eh, en diputados se discutió o se planteó eh, una especie de eh, acto de repudio contra el ataque a Cristina. Nos parecen lamentables los hechos de los últimos días donde la política utilizó de manera miserable una situación y un hecho delictivo, algo que cae en la justicia, para armar un rédito político, a punto tal que llegó a ser tan dantesco de declarar un feriado. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? O cuando mataron al fiscal Nisman, ¿sí? o digamos, cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel. Digo, ¿qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó? En el fondo, los que les tiene que quedar claros, a ver si lo entienden de una vez, es que los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. Por lo tanto, nosotros desde la libertad avanza, dejamos claro nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Eh, eh, Te puedo preguntar, cuando vos decís el repudio, vos decís el repudio al atentado, vos, eh, para vos está claro que fue un atentado, ¿no? Yo lo que quiero que lo analice la justicia que lo estudie la justicia. O sea, nosotros, desde nuestra concepción ¿No liberal... No vas a decir si fue o no un atentado hasta que la justicia no exactamente, es que se Exactamente, que se expida la justicia, para eso está la justicia. O sea, yo pertenezco a otro poder, ¿sí? yo soy parte de la Cámara de Diputados, yo no puedo estar contaminando, ensuciando, embarrando a la justicia, que la justicia actúe libremente. No tenemos por qué estar condicionando a otro poder, no corresponde. Es decir, así como cuando en algún lugar, digamos, parece que la... Si vos te fijas, Luis, mi conducta respecto a estos temas es siempre la misma. ¿Y ¿A qué temas? A cualquiera que digamos tenga que ver con algo judicial, yo siempre sostengo lo mismo. No nos metamos con la justicia, que la justicia trabaje tranquila. Es decir, obviamente está claro que el quiserismo no le gusta eso, no le gusta porque ni siquiera se vanga que un fiscal los acuse, ¿no? O sea, bueno, no es la posición que digamos yo tengo. O sea, para mí la justicia tiene que poder trabajar libremente digo aparte si vos hay algo en economía que se llama principio de revelación cómo se llama principio de revelación o sea digo por qué te enojas tanto si sos inocente cuál es el problema o sea, haces lo que quieras, y total, digamos, sos inocente. Entonces, me parece Ahora estás que... hablando de, de, de los casos que, que estoy hablando de corrupción. Claro, digo, ¿por qué hacen todo este problema? Si vos sos inocente y tenés la tranquilidad de que sos claro. inocente, vos vi... mirá lo que quieras. A ver, pero desde el punto de vista político, entonces, vos vinculás la utiliza... el aprovechamiento político del atentado con la idea de buscar impunidad. Y está, está todo en un clima muy complicado, ¿no? Porque está. La, la acusación que es el fiscal, que dicho sea de paso, es el trabajo del fiscal. O sea, no es que digamos, o sea, ¿quién quiere que acuse? O sea, tiene que acusar justamente el fiscal. Ahora, justamente en esa situación pasa todo esto y hay todo un, un uso político tratando de conseguir sacándole rédito político. ¡Ey, vamos! ¿Y, y una cortina de humo sobre los temas económicos y el ajuste, ¿no? Bueno, ahí también hay. hay... Es cierto que eso también deja de, a un costado los ajustes que está. Proponiendo masa, o sea, vos fijate que tiene un aumento ¿sí? el, del ritmo de la tasa de evaluación. Tenés una escalada de la inflación. Para el eh, aumento del ritmo de tasa de evaluación, dólar. Claro, una de las formas que está utilizando para achicar la brecha es de evaluar cada vez más rápido. Traía un ritmo de evaluación, ahora lo aceleró. ¿Está devaluando la moneda? Exactamente. ¿Ritmo de cuánto? Al 6% lo llevaron. ¿Al 6% mensual? Claro, sí, eso anualizado no es por no, o sea, no, 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 los 0.30. Que... Okay. Eh, entonces, vos fíjate, hoy la. la, Es más, la inflación ya te viene viajando a niveles de, del 95-100%. ¿Te acuerdas cuando nosotros empezamos al inicio del año, cuando dijimos, todo, no, bueno, los números de Guzmán la va a bajar? Y nosotros decíamos, mirá que se viene acelerando, mirá que se viene acelerando y cada vez se va a acelerar más. Y nosotros utilizábamos los alimentos como indicador líder. Bueno, ¿dónde está la inflación? ¿A dónde decían ellos? ¿Dónde discutíamos nosotros? En los alimentos y las bebidas. Y la, Exactamente. Entonces hoy el artículo de primera necesidad. Claro, pero fíjate que vos hoy tenés la inflación viajando al 100%. Pero la realidad es que vos tenés un desequilibrio monetario enorme. Es cierto. Está tomando medidas para dejar de emitir dinero, ¿sí? Entonces hace ajustes. Sí, sí bueno, o sea, bajó el ritmo de emisión básicamente, porque está haciendo algunos ajustes que impactan directo sobre la caja, consiguió financiamiento, entonces eso le le liberó la cuestión, la, la cuestión de la emisión monetaria, pero, pero no está emitiendo, pero para pagarle los do, el dólar Bueno, floja, pero no es está está emitiendo... bueno, para, a ver, por eso digo, estoy separando los efectos. Después está la chanchada del dólar soja. La chanchada. Sí, sí, es una vergüenza eso. Supongamos lo siguiente, Luis, que yo fuera tu administrador de, de fondos. Ya empezamos a hacer cosas... Raras. Bueno, yo soy ¿vos sos mi administrador de fondos. Supongamos que... ¿Cómo? Entonces, vos me das tus dólares. Sí. sí. Entonces, yo agarro y voy. Compro a 200 y vendo a 140. O sea, por cada dólar que anda dando vuelta pierdo 60 mangos. Yo te he hecho. Bien, exacto. Bueno, Diego, eso es lo que está haciendo masa ¿Sí? Con, con, eh, los, dólares con los dólares. De hecho, en una semana le liquidaron 1.700 millones de dólares y solamente incrementó la reserva en mil. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que si no los hubiera apretado para conseguir esta ventajita, seguiríamos perdiendo dólares a lo loco. Y no solo eso, sino que además está emitiendo. Ahora, ¿cómo finalmente? son dólares? que se iban a liquidar y en lo que está produciendo es un adelantamiento de la liquidación de dólares que se iban a liquidar Exactamente, o sea, por eso, te está generando una, una atmósfera, digamos, lo que se, ¿Viste la, la calma chicha? O sea, parece todo calmado. De... Esa calma, como decimos acá en la noticia. Claro, claro, bueno, pero después de eso, ¿qué viene? Después viene la tormenta. Entonces, te está adelantando los dólares. Te está buscando financiamiento afuera para estirar el tiempo de la crisis, porque vos cuanto más dólares tenés, o sea, más podés limpiar del mercado monetario y más estirás la crisis. Pero la realidad es que, fíjate esto, que esto también es de antes, ¿qué dijeron? Que no iban a emitir más. Ahora, ¿con qué lo financian? Con el fisco. ¿No? Este diferencial en, 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 claro, los dólares, porque, en el dólar. Claro, porque para, para, para por, pagar esos dólares diferenciados tienen que recurrir a los pesos. Bien, exacto. Ahora, entonces, ¿cómo haces. que.? Están, eso? ¿Viste que, que aprendí un poco? No, de... no, venís bárbaro. Sí, bueno. Venís bárbaro. Entonces, fíjate esto, que, que es lo más interesante? Entonces, ¿con qué lo financia? Ah, lo financia el fisco. Para eso, digamos, necesita los pesos. Y, y le vuelve a colecar letras intransferibles. Es decir, y, como, y si no, los tiene que salir a esterilizar de vuelta con el ELIX. O sea, con lo cual la, la bola de nieve esa cada vez es peor. Entonces, digo, la verdad es que están tratando de corregir algunas cosas, pero de vuelta. Y no, al mismo tiempo no están pidiendo plata y recibiendo plata, cosas que perjuraron que no iban a hacer nunca. Exactamente, por eso, porque la lógica es comprar tiempo para que la, la crisis le estalle a otro. Es decir, primero, ¿Y pueden tratar de comprar ese tiempo para que la crisis le estalle al gobierno que venga? Si es que se cumplen todos los plazos. Yo no, no creo que, que pueda. No creo que pueda, porque los tamaños de desequilibrio de Argentina son muy grandes, Luis. Explotante, decís vos. A ver, el, a ver, el punto es el siguiente. Mira, Dormus tenía una frase que era maravillosa. Decía, mira, las crisis tardan en llegar mucho más de lo que nosotros creemos. Ahora, el problema es que cuando estallan, estallan a una velocidad y a un, unos niveles que nadie se lo imaginaba. Entonces, lo que vos sabés es que estos tipos van a hacer todos los esfuerzos, o sea, para. Para no devaluar, digamos. Sí, para tratar de llegar de la mejor manera posible, y no importa si, si la bomba le estalla un día después de las elecciones, para ellos es fenómeno. Porque a ellos lo, lo único que les importa, es que esto es lo importante, es el poder. Entonces, si este problema después le estalla el otro, es otro problema, bueno, o sea, problema del otro. Entonces, esa es la. la ¿Y por la, qué la estrategia. lado puede estallar hoy? Mirá, la, la realidad es que. Está estallado por todos lados, porque si yo miro el, el, los indicadores sociales, hoy tengo peores indicadores de los que yo tenía en el 2001. Pero no hay como unas falsas esto de calma chicha porque el dólar está más o menos. Está bien, ahora vamos a ver cuando te llegue la factura de luz, la factura ah. de gas, la factura del agua, cuando tengas que ir a buscar los alimentos y están por las nubes. O sea, cuando vos, tu, tu sueldo cada vez vale menos. Y, o sea, ¿de cuánto dura eso? O sea, dura. Es una ilusión. O sea, o cuando vos mirás tu salario en dólares, ¿lo mirás al tipo de cambio oficial o al paralelo? No, no, al paralelo, claro. Y bueno, porque dólares hay que hay. Entonces, a ver, lo, los que están festejando, ¿no? Bueno, digo, que dicen, no, aquellos que predecían que esto iba a ser un desastre. Digo, hay, hay que recordarles que ellos decían que a 100 mangos el dólar era caro. O sea, que no, era, no había ninguna forma... Después hay un, un tema en el, en el mercado cambiario que se llama overshooting, que es la sobrereacción del tipo de cambio. De hecho, te pasó a la salida del 2001. En el 2002, ¿qué pasó? El tipo de cambio te, te, te trepó a 3,90, casi a 4 mangos llegó. ¿Y después qué pasó? Después había que ir a sostenerlo a, a, a 2,50. O sea, después lo tuvieron mucho tiempo en 2,80, pero, digamos, comprando dólares a lo loco. O sea, eso ocurre porque vos tenés... Que el mercado de, de dinero ajuste instantáneo. O sea, vos si querés deshacerte de un activo, vas, compras y se acabó el problema. En cambio, el mercado de bienes reacciona más lento. Si vos querés exportar más, no es de un día para el otro. Y si querés importar menos. O sea, que vos decís que esto es, es en cualquier momento. Eh, eh... Luis, está todo para estallar y está todo podrido. Porque de vuelta tenés indicadores sociales peores, peores. Que los que vos tenías en la previa sí. del estallido de la convertibilidad. Tenés indicadores monetarios que te muestran un desequilibrio que es el doble del o sea, que tenías el en el previo a Rodrigazo. Y cuando vos mirás la dinámica de los activos ligados a la fuga, por ejemplo. ¿Qué es dinámica de los activos ligados Por ejemplo, a la fuga? mirá lo que es pasivos remunerados del Banco sí. Central respecto a la base monetaria. No entiendo nada. La lealí contra, contra los pesos ah. que te emitió el Banco Central. Bueno, ese número, digo, o sea, está 170%. Dale. O sea, eso quiere decir que en un escenario de despiole, o te, o te van y te, y te, te, te exige que lo pagues y la, la cantidad de dinero se te puede multiplicar casi por tres veces, ¿sí? Sino que además te voy a contar algo que es más loco todavía, porque algunos te dicen, no, no puede pasar lo del Rodrigazo, porque en realidad eh, hoy la política sabe manejar estas cosas. Mm. Te cuento que, por ejemplo, cuando fue el Rodrigazo, había algo que llamaba valores na nacionales ajustables, los bana. Entonces, vos depositabas... Y, te, y tenías un valor nacional ajustable, entonces supuestamente tenías, se encaja el 100%, corría nunca iba a pasar, nada. Es verdad, no, no ocurrió nada de eso, y, sin embargo, y sin embargo hubo un Rodrigazo. Prepárenme por favor, la última encuesta de escenarios, la que mostramos en el pase con especial Domingo y la Cornisa, porque habla de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y de Miley. Lo pone a Miguel como eh, la, la tercera fuerza. ¿eh? Eh, ¿vos hay cosas que haces o no haces respondiendo a, 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 tu, a tu audiencia, a tus votantes, por ejemplo, este, no diciendo nada sobre el atentado o este, no, no, yo digamos, porque hay, viste que hay gente que no, eh, perdón, independientemente de lo que creas, viste que hay gente que no cree, que, que y yo digo, y, y es muy razonable y tiene muchas razones para no creer después de todas las mentiras que le dijeron, ¿no? Hay mucha gente que no cree que se produjo el atentado. Bueno, que actúe. que actúe la justicia de vuelta la cuestión institucional dice que vos tenés una república esos temas los resuelve la justicia o sea entonces y yo digo o sea te imaginas que yo no voy acomodando mi discurso o sea yo digo no tengo ninguna, ningún problema en decirte una verdad absolutamente incómoda digo para digo las mentiras confortables están otros yo no estoy para eso o sea, entonces... Eh, Dios mío, una pregunta, ayer sí, claro. sorteaste de nuevo el. El, el... el viernes. El, el viernes, ¿no? Sí, el viernes. Porque la Silvina Martínez va a hablar de, de algunas declaraciones juradas que se presentaron. Eh, ¿De qué vivís? Yo de dar conferencias. Yo vivo de dar conferencias, a mí me invitan a dar conferencias, yo voy y te, te la cobro. No es incompatible con, con. No, no, no. En general, digamos, mis, mis conferencias, las que, las que yo cobro, son. Si no son, son otro tipo de charlas que tienen otro, otro corte y eso está muy marcado. Mis conferencias, las que yo cobro, son cuando hay, doy charlas, por ejemplo, sobre defensa de las ideas de la libertad, bueno. digo, tengo distintos. Bueno, va a ser una dist... conferencia mañana ¿eh? con Domingo Caballo. Mañana, ma... o... Bueno, ¿Mani... esto es interesante. Esto no, no es una conferencia, esto es un seminario que llama. ¿Con ¿El Sí, el fin de la inflación. Entonces tiene un bloque de moneda que va a estar, que va a estar Alberto Veneja Lynch, hijo, explicando el caso de no Banco Central, de eliminar el Banco Central, va a estar Domingo Cavallo con el caso de competencia de monedas con Banco Central, que es el caso de Perú, va a estar Federico Sturzenegger, que va a explicar el caso de hacer una convertibilidad atada al real, después está un bloque de banca, que va a estar Diana Mondino, que va a explicar cómo funciona el sistema de encaje fraccionario con... ¿Eh? El sistema de encaje fraccional, el, como el sistema financiero que tenemos ahora, ah, bajo distintos eh, sistemas eh, eh, monetarios, y vamos a, y va a estar Héctor Rubini explicando el caso de la banca Simon, y después cierro yo haciendo el caso de la eliminación del Banco Central, cómo se resuelve operativamente, o sea, ponele y supongamos que dolarizamos. O eh, sea, ¿Me, ¿me mostraste lo, los números de la encuesta que recién mencionamos, por favor, antes de ir a Silvina? ¿A qué partido eh, o frente votaría en las próximas elecciones para presidente? Es una encuesta de escenario. Ninguno 6,78%. Ponémelo en la pantalla grande. Frente a izquierda, 1,29%, si no estoy leyendo mal. Eh, la libertad avanza, movimiento libertario, 13,34%. Frente de todos, 19,01, no llega al 20. Y juntos por el cambio, 36.33%. El no lo sé. Hay 23.25%. Acá la tenés. ¿Qué tenés que decir de esta encuesta? Nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Qué Nosotros... qué me hace de clase como los jugadores de fútbol. No, eh, no, eh. no, pero Luis, en serio, o sea, y siempre contesté lo mismo sobre esto. Ah, Nosotros... no, pero a veces si las encuestas te vienen a enviar, a veces mandás a encuestas y las reenvías y las pones en tus redes sociales. Las subo a todas. Subo a todas. O sea, hay, una, hay un sitio que, que hace el relevamiento de todas y lo subo. Y eso es lo que hago. Es decir, y la verdad es que nosotros estamos trabajando para verdaderamente lograr hacer un fuerte cambio en Argentina. O sea, digamos, un giro verdaderamente hacia la libertad. Es decir, volver a abrazar las ideas de la libertad que son las que hicieron a este país la primer potencia mundial. Entonces nosotros creemos en eso, nosotros vamos a seguir trabajando en llevarle nuestra propuesta a, la, a, a los argentinos y a aquellos que quieran elegir la solución liberal, digamos, nosotros creo que... Podemos ofrecerle un buen vehículo. Por favor, Javier, compartamos con Silvina Martínez eh, algunos datos y algunos detalles inéditos, algunas perlitas vinculadas con las declaraciones de ciertos dirigentes y de funcionarios. Silvina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches para Javier Sí Mira, te voy a contar tres te traje hoy, porque si no es bastante aburrido. La verdad que sí. todas traen eh, perlitas, las declaraciones juradas. No sé qué hace la Oficina Anticorrupción. Pero hoy te traje la de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Mira. Declaró al inicio del 2021 un patrimonio de 16.463.095 pesos y al finalizar el periodo, sin propiedades, sin nada, 48.608.385 pesos. Mirá cómo le creció eh, más de 30 millones de pesos. Y fíjate esto: declara un plazo fijo por 15.500.000 pesos. Esto en realidad ella no lo puede hacer porque tiene todas las cuentas embargadas. Recordad que tiene embargos por eh, vialidad, ah. por cuadernos de la corrupción. La justicia la Perdón, autorizó. Perdón, ¿qué es lo que no pudo hacer de nuevo? Tener un plazo fijo. La justicia la autorizó únicamente a. Porque al tener ¿Qué su... tiene que hacer con el plazo fijo, entonces? ¿Qué, qué ¿Lo tiene que dejar...? Eh, lo tendría eh... que tener embargado la justicia, porque la justicia le dejó solamente tener el salario o la jubilación por cuestiones alimentarias. Cobra una, una jubilación mucho más que los alimentos que necesita, ¿no? 4 Pero millones bueno. y pico, cuatro millones y mil, creo. Exactamente, pues. ahora vamos a ver lo que declaró en el 2021. Pero bueno, no puede tener este plazo fijo, sin embargo, está sacando rédito. Ingresos por más de 30 millones 602 mil pesos. Eh, sacamos la Cuenta en eso, del 2021 más o menos la pensión era por 2.550.000 en el 2021, porque recordá que había renunciado al salario de vicepresidenta. Después denunció, declaró gastos personales, mirá la cifra. A ver. Declaró gastos personales por 1.882.590 pesos en el, en el año y gastos no deducibles e impuestos a las ganancias. Quizás sea demasiado si uno toma en cuenta que tiene chofer, este, celular, todo paga. Todo pago. Bueno, gasta más o menos la mitad de sus ingresos, ¿no? Le queda para guardarse en el plazo fijo. Eh, mirá el otro ejemplo que te traigo. A ver. El de Alberto Fernández. Uh -huh. El inicio del periodo tenía 5.712.920 pesos. Fin del periodo, mirá cómo subió, 17.833.320. Y acá te traigo una perlita. Fíjate, ingresos por 5 millones de pesos, gastos personales, 2 millones de pesos. ¿Te acuerdas que en el 2021 inició el juicio contra Patricia Bullrich y sí. se generó una controversia porque tuvo que pagar una tasa de justicia de más de 3 millones de pesos? Entonces, ¿de dónde había sacado la plata? Y automáticamente salió Gregorio Dalbón a decir, yo se la presté. Bueno, mira la factura de lo que había pagado de la tasa de justicia en el juicio contra Patricia Bullrich. 3 millones de pesos. ¿Vos sabés que la declaración jurada del 2021 no aparece? Ni la deuda con Dalbón, ni tampoco aparece. La plata para haber pagado esos 3 millones y picos de pesos. Entonces, ¿de dónde sacó el presidente esa plata? ¿Y por qué no declara la deuda, la supuesta deuda con Dalbón o los ingresos? Bueno, una cuestión que va a tener que contestar seguramente. Y el último ejemplo que te traigo es un funcionario que hablamos muchísimas veces acá, que es el titular de la IGJ uh -huh. y ex abogado de la familia Kirchner, Ricardo Nissen. Uh -huh. Bueno, mira, Ricardo Nissen también duplicó su patrimonio en un año. Del inicio del periodo, 56 millones de pesos y finalizó con 108 millones de pesos. Pero mira acá lo, lo simpático: declara una alfombra. El señor se compró una alfombra y declara la alfombra por casi 500 mil pesos. Medio millón de pesos qué declara va, la alfombra. Va, no sabemos no. si es la alfombra de Aladino o la que traen... mágica. Exactamente, sí, sí. o de Alibaba y los 40 ladrones, pero bueno. no tenían alfombra. Uh -huh. Y también declara el 60% de su estudio jurídico, que curiosamente se dedica a asesorar empresas que después van al IGJ y él controla. Y también tiene que controlar a las empresas de la familia Macri, eh, Macri, la, fa la, la familia Kirchner ataca a las empresas de la familia Macri, todo está bastante mezclado, pero su patrimonio crece. Gracias, Silvina. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Las declaraciones juradas, las presentaciones... De... El problema es que están distorsionados porque no hay ajuste por inflación. Entonces, vos podés tener números en algunos bienes que son ridículos y eso es parte de, de, de la casta que no quiere modificar eso porque en el fondo después siempre está qué habría que ser que sea directamente ajustable por inflación o sea bueno hay de hecho hay un montón de, de impuestos que yo lo sacaría pero a, al, margen, al margen de eso que es lo, 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 lo más significativo es vos estos números siempre te aparecen distorsionados porque te, según cuando vos ingresaste a, a alguno de esos bienes digo, si no tuvo ajuste por inflación entonces, es como, es una todo es una gran mentira siempre. Porque en, en el fondo no ajustás por inflación, digo, porque también digo, te estuvieron estafando con la inflación, sino obviamente si acá no hubiera inflación, estos números, digo, pasan a tener otro sentido. Y vos podrías ver bien cómo cuando no cierra el blanco, no cierra el blanco. Pero lo usan también para negociación política, para enchastrar, digo. Entonces... Vos podés hacer esos números, digo, podés hacer con cualquiera, porque básicamente están distorsionados. ¿Quién por... ganó el último sorteo de, del...? Lo, lo ganó un, un, un muchacho que no podía creer que fuera cierto que estábamos sorteando el... Eh, ¿Liberal, el frente de todo, del de, de, Junto por el Cambio? No, 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 no manifestó okay. preferencia. Enzo se, se llama el muchacho y, y estaba sorprendido, no creía, o sea, él se, se había anotado para... Como diciendo, ver, esto sí. no puede ser. Y cuando lo llamó mi hermana, dice: No, no, yo digo, o sea, si, si yo gané, solo quiero hablar con Javier. Dice: Pará, digo, lo tengo transmitiendo por el otro lado. Muy bien. Fue, fue un evento muy gracioso. Gracias, Javier, por haber venido. Gracias, Luis, un placer. Bueno.